El día de hoy queremos hablar de estas palabras tan peculiares para referirnos a los novatos en el deporte del frontón. El por qué les decimos carpas, ranas o pichones a los inexpertos en este deporte. Así que vamos a hablar de ello. ¿Recuerdas cuando alguna vez fuiste carpa, ranita o pichón? Haz memoria, no tiene nada de malo aceptar que todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por esta etapa. Cuando llegabas a la cancha y todos te retaban, perdías el dinero y salías de la cancha sin un solo centavo. ¿Sí lo recuerdas? Seguramente también existía alguien a quien nunca le podías ganar por más que te esforzaras. Esa persona que era tu mayor rival, que era tu némesis deportivo. ¡Acéptalo! Tú también fuiste carpita, ranita o pichoncito en algún momento. Comencemos por explicar que la carpa es un pez de agua dulce. Es muy popular en la pesca, son peces dóciles y presa fácil de los depredadores y pueden llegar a vivir hasta 60 años. Así como lo escucharon, 60 años de carpas. Las carpas son peces que se atrapan muy fácilmente con una carnada de plástico, madera o metal, haciéndolos creer que los objetos inertes son algo vivo. Como dicen vulgarmente, engañándolos para que muerdan el anzuelo y sean cazados. Si alguna vez te han dicho alguna de estas frases cuando llegas al deportivo o a la cancha de frontón, déjame decirte que entonces tú eres una carpita, una ranita o un pichoncito. Te voy a dar la chueca, carnal, te voy a dar la chueca. Jugamos barato, gallo. Rífate para que aprendas y subas de nivel. Me llevo a los dos, carnal, me llevo a los dos, carnal. ¿Qué mano vas a querer, la derecha o la izquierda? ¿Qué mano vas a querer, la derecha o la izquierda? Mira, te voy a dar tres tantos y la chueca. ¿Vas a querer algo hoy, gallo, para estirar las piernas? O la más famosa de todas, tengo un chingo que no juego, carnal. La neta, ¿me vas a ganar? Estos son los anzuelos más conocidos. Si se me escapa por ahí alguno, por favor, pónmelo en los comentarios. Cuando recibes alguna de estas frases, tu oponente ya sabe perfectamente que te puede ganar, ya midió tu nivel de juego y sabe que eres una carpita a la que le puede ganar sin problema. Así es, eres una carpa a punto de morder el anzuelo. Más bien, eres el rey de las carpas, el rey del estanque, no es cierto, eres el enterrador mayor. Algunos consejos para dejar de ser carpa y subir nuestro nivel de juego son entrenar nuestra mano izquierda o chueca, revisar nuestro parado dentro de la cancha para intuir las jugadas y adelantarnos a nuestro rival, manejar el machete o alguna variante de golpes, aprender a golpear de aire, aprender a castigar en la parte delantera o tirar algunos unos, tener alguna variedad en los saques y no solo uno. Aprender a colocarnos al jugar en singles o en pareja. Estos aspectos que les acabamos de mencionar, sabemos que son aspectos muy generales, pero son aspectos que debemos tomar en cuenta, sobre todo si ustedes son iniciantes, inexpertos o recién practicantes de este bonito deporte del frontón. En mi caso muy personal, a mí me tomó más o menos o aproximadamente como 3 años poder salir del charco o poder salir del estanque, ya que no iba muy a menudo a jugar, entonces solamente jugaba los fines de semana y se me hacía muy complicado poder desarrollar algunas habilidades en el frontón. Entonces tenía mucha mano derecha, pero no estaba equilibrada con mi mano izquierda. Cuando ya me di cuenta que había subido un poquito de nivel, fue cuando comencé a entrenar mi mano izquierda, que era mi brazo débil, y entonces comencé a desarrollarlo un poquito más, y con esto me pude dar cuenta que pude dejar el charco y pude ya enfrentarme a otros jugadores. Así que ustedes no se preocupen por ser carpas o por cuando lleguen les llamen carpitas o les llamen también ranitas o les llamen también los reyes del estanque, porque todos pasamos por esta etapa.